Buenos días, Rodrigo. Alba Molina, de Radio Sport Valencia. Quería preguntarte, tras 2 meses y medio de lesión, ¿cómo te sentiste ayer tras volver a Mestalla? Si te sentiste cómodo y, por otro lado, si te sentiste importante con esa asistencia al Cácer en el segundo gol. Gracias. Sí, bastante cómodo. La verdad que esperaba estar un poco más espeso por todo el tiempo que había pasado. Al final estaba entrenando ya hace un tiempo, pero obviamente los partidos son distintos. Pero bueno, bien, me sentí bastante bien, bastante cómodo y mejor de lo que esperaba. Y obviamente feliz por haber podido ayudar al equipo en el empate. Hola, Rodrigo, aquí detrás, Víctor Barea, Radio Marca. A priori un empate ante el Madrid de la forma en la que se consiguió puede resultar positivo, pero si uno mira la clasificación, una jornada menos y 13 puntos. La anterior eran 11, no sé qué sensación os queda a vosotros, sobre todo de cara a esta segunda vuelta, más allá del punto obtenido en la jornada ayer y de cara al objetivo de la Champions, si todavía es posible alcanzarlo. Sí, bueno, yo creo que el resultado de ayer, según cómo se dio el partido, fue un buen resultado, sobre todo yo creo que por la imagen que dio el equipo. Creo que este año, independientemente de los resultados, en muchos partidos creo que la imagen del equipo no viene siendo la mejor por distintas razones. Y ahora obviamente nos tenemos que centrar en la segunda vuelta. Creo que hemos estado por debajo de lo que esperábamos en esa primera vuelta. Creo que teníamos que haber hecho más puntos para nuestro objetivo. Pero bueno, todavía tenemos esa segunda vuelta para intentar dar la vuelta por encima de la situación, que sabemos que no es la que necesitamos y la que esperábamos, pero hay que seguir. Hola, Rodrigo, buenos días. Pablo Medrano, de Deportes 4. Rodrigo, Negredo tuvo la victoria ante el Real Madrid en el último minuto y la falló. ¿Cómo habéis visto a Álvaro esta mañana? ¿Cómo está Álvaro? No, yo creo que para mí el enfoque de... Obviamente vosotros vais siempre a dar un enfoque más individual a la situación, pero yo como compañero suyo y creo que todos nosotros dentro del vestuario entendemos que cuando ganamos somos todos y cuando perdemos también. Obviamente al final digamos que todas las historias tienen que tener un malo y obviamente las personas van a individualizar en él por haber tenido esa situación, pero seguramente a lo largo de los 90 minutos hemos tenido otras posibilidades de poder marcar y no lo marcamos. Y a lo mejor si hubiésemos marcado ese gol no haría falta tampoco, entonces siempre vamos a apoyar a Negredo o a cualquier compañero que falle o que no falle, porque para eso estamos. Obviamente desde fuera parece fácil, pero ahí es una fracción de segundo en la que tiene que decidir. Él decidió disparar y bueno, falló, ya está. Eso pasa, obviamente él está jodido porque pudo haberlo hecho mejor, pero yo creo que él siente el apoyo de todos nosotros. Rodrigo, ayer el míster Gary Neville hablaba que el equipo está en el camino de la recuperación, de ir saliendo, ¿no?, de donde se encontraba. ¿Vosotros, jugadores, cómo lo veis ahí desde dentro? Sí, yo creo que, a ver, obviamente la situación que se vivió este año en el club no ha sido fácil. Para nosotros, obviamente menos, por todo lo, bueno, en fin, el cambio de entrenador, todo el ambiente que se estaba viendo antes con el antiguo entrenador. Yo creo que es verdad que en la segunda parte de Villarreal se hizo un buen partido, el otro día también. Creo que por norma general el equipo es verdad que no está teniendo una estabilidad muy, muy, muy fuerte, pero sí que se está dando una mejor imagen que al principio de temporada y lo que le he dicho a tu compañero antes, que ahora nos tenemos que centrar en esa segunda vuelta porque va a ser la única forma. Si de verdad pretendemos estar ahí arriba peleando al final de temporada, tenemos que estar más fuertes que nunca ahora en esa segunda vuelta de la Liga. Buenos días, Rodrigo, Valle Cabe de Provincias. Me gustaría saber, tú que has tenido la oportunidad de ver al equipo desde fuera estas semanas y como has hablado tú de unas causas, ¿qué ha podido pasar este año para que el equipo no funcionara tan bien como el año pasado? No sé, es, yo creo que son varias cosas. Es muy difícil el fútbol, muchas veces el equipo es prácticamente el mismo.
el entrenador era el mismo. No sé, yo creo que se vivieron situaciones fuera del campo que desgraciadamente acaban afectando al rendimiento del equipo. Y yo creo que ha sido un poco la causa de que este año el equipo esté tan inestable, que no tenga la misma solidez que tenía el año pasado. Es verdad que se fue un jugador importante, pero yo creo que el equipo tenía que haber sido capaz también de sobreponerse a todo eso. Creo que es verdad también que las lesiones, este año estamos teniendo muchas lesiones, y eso quieras que no afecta al nivel del equipo, porque siempre pierdes jugadores importantes cada jornada, y lesiones largas de roturas musculares, bueno, en mi caso, en el Diego, que ya son lesiones muy, muy largas, y yo creo que eso acaba afectando quieras o no. Así que a ver si recuperamos todos, y ahora para este segundo tramo de temporada estamos el entrenador nos tiene a todos disponibles para poder optar. Víctor Lluch, de Onda Cero. Ahora llega la Copa. ¿Qué objetivos planteáis en esta competición? ¿Es una competición factible de pelear por conseguir ganarla? Sí, yo creo que todos tenemos la ilusión de la Copa. Yo creo que es un torneo que permite, quieras o no, a los equipos a tener más posibilidades de poder ganar un título. El año pasado no hicimos un buen papel, pero esperemos este año poder llegar más lejos. ¿Por qué no ganarla? Obviamente todos pensamos en eso, pero lo importante es concentrarnos en el partido del miércoles, porque todo tiene su proceso. Hola, Rodrigo Guichema, del taller deportivo de SportU. ¿Qué te ha pedido este nuevo entrenador en el campo? ¿Dónde quiere que juegues? ¿Cómo quiere que juegues? Bueno, todavía no he hablado con él claramente respecto al tema de la posición. El otro día entré en la derecha, estos días también vengo entrenando en la derecha. Así que, bueno, yo, como siempre he dicho, estaré a su disposición. Si en algún determinado momento tengo que hablar con él respecto a ese tema, pues hablaré sin ningún tipo de problema y lo resolveremos entre los dos. Hola, Rodrigo. Rafa Villarejo, de la COPE. Me gustaría matizar sobre dos frases que has dicho, en dos respuestas diferentes. Una, has hablado del mal ambiente con el anterior entrenador. Y ahora acabas de decir, sí, bueno, no sé si lo has dicho en ese contexto, por eso quería matizarlo. Y ahora acabas de decir que ocurrieron fuera del campo situaciones que al final afectaron al vestuario. Para no malinterpretar, me gustaría que matizase sobre ello, sobre estas dos frases. No, a lo que me refiero es que, como todos sabéis, al principio de temporada se fueron Amadeo y Rufete, que eran personas queridas por el entorno del valencianismo. Y obviamente, cuando me refiero a mal ambiente con el entrenador, es respecto a la gente con él. Era evidente, yo creo que no estoy contando nada nuevo, era evidente que la gente no estaba a gusto con él, los aficionados no estaban a favor de él. Aunque ganásemos o perdiésemos o empatásemos, la gente le gritaba que se fuese, porque a la gente no le sentó bien, yo creo que esa decisión, ¿no? Y eso, quieras o no, tú sales a jugar un partido y tu propia afición está gritando en contra de tu entrenador, que es la persona que tiene que comandar al equipo, pues tampoco es fácil. Y eso, quieras o no, acaba afectando también al rendimiento de los jugadores, yo creo. Al final nosotros somos profesionales y estamos acostumbrados a tratar con la presión, pero quieras o no, eres persona también. Y si no tienes un ambiente favorable en tu propio estadio, pues se hace más complicado todo, yo creo. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, la última. Bueno, perdona, Conrado Valle del Diario AS. Estando a 13 puntos de la Champions y estando la Copa del Rey y la Europa League como viene ahora, quizás es momento este año de centrarse un poco más en esos torneos de eliminatorias. No, yo creo que el objetivo principal establecido por parte del club es la Champions, y para poder estar tenemos que estar entre los cuatro primeros de la Liga, así que yo creo que tenemos que centrarnos en esta segunda vuelta. Tenemos que ser conscientes de que estamos por debajo de los puntos que necesitamos para poder estar ahí. Obviamente sin descuidar las otras competiciones, todos tenemos ilusión por
por la Copa, por la Europa League, que no hace mucho Valencia casi llega a la final. Y lo que he dicho, ¿no? Son torneos que las eliminatorias pues, te permiten tener la ilusión de poder llegar a las finales y, en fin, de poder conquistar títulos. Yo creo que ahora lo importante es que recuperemos a todos los jugadores disponibles, porque yo creo que haremos faltas todos para poder afrontar hasta este tramo, digamos, el tramo decisivo ya de la temporada, con la Liga, con la Copa y con la Europa League también. Pues ahora sí, ya, por favor, con la última. Rodri Andreu, de Superdeporte. Has dicho que tus sensaciones fueron buenas después del partido de ayer y que, bueno, estás preparado. ¿O te sientes preparado para ser titular en la Copa contra el Granada? ¿Te ves bien para jugar 90 minutos? Sí, yo me encuentro bien. Físicamente, para jugar 90 minutos, yo creo que estoy. Obviamente solo lo sabré cuando lo juegue, pero yo creo que estoy. Creo que lo que me va a faltar ahora para los próximos partidos es coger ese ritmo de partido, que lo iré cogiendo poco a poco, pero yo creo que físicamente me encuentro bien, he entrenado muy bien, he hecho una muy buena recuperación. Me gustaría agradecer también a todos la gente del servicio médico que en fin, que me ha ayudado durante este periodo. Y en fin, yo creo que sí que estoy físicamente, sí que estoy preparado para poder jugar de cara. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias. Buenas tardes.